Hola, hola, ¿cómo andamos? Bienvenidos, 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 bienvenidos a los que van llegando, ¿cómo están? Déjenme un bello like si no me lo han dejado, por acá. Ahora, déjenme activo las alertitas para que se vean. Ahí está, está. ¿Saben qué? Me están molestando mis aretines. Con la diadema, así que me los voy a quitar. Gracias, Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Eduardo Abarca, mi querido bebecín. Gracias, gracias. A los que me dejan su bello y hermoso like, muchísimas, muchísimas gracias. Aquí están apareciendo. Cetina, ¿cómo andas? Ratito de no saber de ti. Bienvenidos a los que van llegando. Déjenme un notify si no me lo han dejado, si no me conocen. Bienvenidos a Bogaming. Aquí hay mucha manqueada técnica y manqueada en general. Aquí no le mentimos a nadie. Déjenme poner aquí este businessío. Ok. Ojito. Gracias, bebecín. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos sean todos. El día de hoy jugaremos a hablar. Aula. Aulast. Aulast. Sí, modo español activado. Gracias, mi querido Chema, por ese follow, wey. 548 días, amigo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Cetina, gracias a los que comparten, bebés. Ojo ahí, antes de continuar con este directo del día de hoy. Básicamente, bebés, que el domingo, voy a estar haciendo esta rifa de esta tarjeta que fue donada. Esta hermosa y bella tarjeta, ¿ok? Un mes de Game Pass. El domingo se va a estar rifando, ¿ok? En el Let's Play. Ya saben que el Let's Play, los domingos de Let's Play, jugamos con la raza. Pero además voy a estar haciendo el cosplay, me parece que de Jill Valentine. Muy probablemente voy a estar haciendo el cosplay de Jill Valentine el domingo. Así es que para que vengan y no se lo pierdan. Y todos los que compartan el directo, miren, van a entrar una rifa de esta bella y hermosa tarjeta de Xbox Game Pass un mes, ¿ok? Una vez dicho eso, gracias a todos los que vienen y a todos los que llegan y a todos los que están por aquí. Voy a saludarlos a toda la racita que va llegando. Gracias, de verdad, gracias por el apoyo. Mi queridísimo Darwin Beltrán, ¿cómo andamos? Fer Cortés, qué agradable sujeto. Karina Márquez, bienvenida. ¿Cómo estás, Karina? Alex Vázquez, Héctor Sánchez, mi buen Héctor. Edgar Pérez Quiñones, Cetina Alcalá, Eduardo Abarca, José María Cárdenas. Muchísimas gracias, Omar Alderete. Bienvenidos a todos, mi querido Nito, bienvenido. Juancho García, gracias por el like. Muchas gracias a los que me dejan su like siempre que llegan en el directo. Gian Franco, gracias. Y a los que comparten también, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, bebés. Ah, ¿qué les digo? El día de hoy vamos a estar jugando el DLC de Outlast. El DLC de Outlast. Mi querido Belcor Clafark, bienvenido. Dice Héctor, yo soy Abogaming. Exactamente, exactamente. Yo solo soy un títere, amigos. solo soy un títere. El verdadero Abogaming es Héctor, amigos. Ese es lo que Héctor no quiere que se enteren. Gracias, gracias, gracias por el like y gracias. Muchísimas gracias a los que me comparten también. Ok, vamos a cambiar aquí el business. Vamos a cambiarle. Vamos a poner el hermosísimo... Aquí. Ahí está. Aquí está por aquí, amigos. De hecho, aquí, donde dice nueva partida Whistleblower. ¿Ok? Para los que estuvieron presente y viendo y demás, antes de continuar, de verdad, amigos, si pueden compartir mi directo en este preciso instante, antes de continuar, se los voy a agradecer mucho. Porque he estado hablando con varios amigos que también son streamers y así. Y Facebook me parece, no lo sé, pero al parecer Facebook deliberadamente ha estado reduciendo el alcance a los streamers en general. O sea, a mí también. Entonces, gracias, si comparten, se los agradezco bastante. Porque eso me ayuda mucho a llegar a más gente y que más gente pueda ver el directo. Entonces, muchas gracias, si me comparten, se los agradezco mil. Se los agradezco mil. Ok. Una vez dicho eso, y una vez dicho también lo que se viene. Déjenme ver. Ok.
Ahí está. Oh, ya me había asustado. Ya me había asustado. Dije, ¿qué? Dije, ¿qué? No, ahí está. Para comenzar, Notify. Claro que sí. Ok. Spoiler. Spoiler alert. Racita, que es primera vez que me ve jugando un juego de terror, que está aquí. Bienvenidos, tomen asiento. Primera fila, por favor. Pero, spoiler. Grito mucho, de verdad, de verdad. Y Outlast en particular, que me encantó el juego y nunca lo había jugado. Sí me da miedo, sí me genera ahí por ahí algo. Entonces, sobre aviso, no hay engaño. Esperen gritos, amigos. Así que no sé, bajen el volumen. Porque gritos va a haber. Yo estoy casi segura que esto me va a generar lo mismo que me generó el primerito. Así que bueno, vamos a darle, bebecines. Yo no sé por qué esto se me mueve. No te muevas. No te muevas. Y luego yo estoy bien ciega. Gracias a los que compartieron. Mira, mi corazón compartió. Darwin compartió. Gracias, bebés. Edward Moonspell. Gracias, gracias, gracias. Ok, vamos a darle. A ver qué tal nos va. Saliendo yo en Nueva York. Hakura no. Ok. Esto ya. Vamos a ponerlo aquí. Listo, listo. Y esto acá. Y esto acuya. Muy bien. Ok. Respira, respira. Antes de empezar, le voy a poner un poquito más volumen. Para asustarnos bien, ¿no? De una vez. Whistleblower. Normal, difícil, pesadilla. No sé, amigos. Yo creo que normal. La verdad, no me aviento a irme una difícil aún. Máxime, porque es juego nuevo. O sea, aunque es DLC, aunque ya jugué el Outlast 1, es juego nuevo. Entonces, sí, no quisiera manquear tanto, porque ya saben que como quiera, de que me voy a morir, me voy a morir. Ok. Hola. En demente, güey. ¡Estás demente, Gump! ¿Sí? ¡Ojo! Ok, ok. Abre los ojos, no hace falta que te despiertes. Pero abre los ojos, ok. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! They said Hope made a lateral ascension. What do you hope? They're not happy about it? No. Shit. Shit, shit, shit. Come on. ¿Ojín? Dos horas antes. ¿Qué me están haciendo? No lo sé. Ok. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante 2 semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Murkoff en el monte más psicólogo. Si ustedes saben, me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos. ¡Ah! ¡No le llego! No, ya. Ya. Fue todo lo que pude alcanzar a leer. Estoy ciega, amigos. No me pidan más. O sea. ¡Ah! Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad, pero que les joda esto. Este es el correo que vi en el 1, obviamente, y lo leí. Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo, soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablan de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas, la verdad tiene que salir a la luz. Pulsa el botón izquierdo del ratón para enviar el correo. Pues no sé cuál es el botón izquierdo porque hashtag mando. Pero bueno, vamos a... no sé. Ok. Ok. Ahí no. Enviado, enviado. Hola, ¿cómo estás, carnal? Mira, Park. They've paged for you 3 times already. There's something urgent in the engine. ¿En el motor?
Güey, yo ya estuve aquí, yo ya estuve aquí. Ok. Hay que cerrarle para que no vean lo que es el correo que envié. ¿Qué onda, men? Todavía no matan a nadie, amigos. Inmediatamente la celda de autorizaciones. Ok. De 1.50. Hola, Wheeler. ¿Cómo estás? Bienvenido. Está lupeando. Ok. Típico parado de guardia, ¿no? Así como con las manos atrás y la pancilla de fuera. A ver. Ciérrale, ciérrale. Porque me da algo. Porque hashtag talk. ¿Qué hacen? A ver. No, me mira. Más plano que Juanito. Dios mío. El parado policial. Ven, ven, ven. Mira, 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 mira. Con la pancilla de fuera. O sea, esos brazos no van acorde a esa panza, amigos. No lo sé. No lo sé. No lo sé, Rick. ¿Qué ha habido? ¿Cómo andamos? ¿Hay COVID? ¿Cuál es el código de tiempo? Solo me dan dos categóricos. Fuera de la celda. ¡Oh, ahí está el men! ¡Mira! Arreglar el motor morfo. Ok, ok. O sea, yo soy Park. Imágenes sexuales de la infancia. ¿Eh? Lo que dice. Por fin. Gracias. Trabajando con tenis en el laboratorio porque hashtag ingeniero. Otra evaluación de rendimiento del señor Park va a hacer que estemos de vuelta antes de que nos demos cuenta. ¿Verdad, señor Park? Y yo de, híjoles, carnal, ¿cómo te digo que esto no me gusta? Y el policía, hola, Milik. ¡La neta! Steve, la Irma. ¿Dudas de nuestro amigo Waylon Park? Lo que me parece bastante desagradable teniendo en cuenta sus conocimientos de programación y su considerable dedicación a la corporación Murkoff. Híjoles, carnal, ¿cómo decirte que ya te traicioné? Vuestras máquinas... ¡Oh! No, no, abusadores, sé lo que me habéis estado haciendo, sé lo que ayuda. Me van a violar. Pues es que sí, güey, o sea... Es una violación a tu conciencia. Mierda, imagínate cómo se ha de sentir cuando acaba de enviar un correo así. Deseando terminar su trabajo, güey. Y lo cancela. Dime que lo voy a cancelar, por favor. No puedo vivir con esto. Va a rodar una cabeza en el monitor de la profesión. No está activo cuando lo pongamos en el motor. 5, 4, 3, 2. Mierda, güey. Y luego tengo la visión así de su cara. No pude ir a ver a mi amigo. Amigo, sorry. Jale es jale. Trabajo es trabajo, amigo. Y ayer tenemos 1-13-21, no sé qué. Hola, Ernesto, bienvenido. Hola, el Rikingo. Ese nombre, amigos. No sé, no sé. No sé. Vamos a cerrarle porque me da algo. De que sí, acabo de matar a un hombre con mis conocimientos de programador. Pero la vida es un riesgo, carnal. Adiós. ¡A la madre! ¡No! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron! Mr. Waylon Park, consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Guardado de honores por Berkeley, pero aún así no lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que lo último que debería hacer una mosca en una telaraña es moverse. Ya lo envié, güey, como quiera.
De algún modo, lo bastante estuve como para pensar que un portátil prestado en router cebolla y parche cortabuelos seré suficientes para engañar al principal proveedor de seguridad de biométrica. Güey, yo no soy ingeniera y soy manga técnicamente. Y sé que eso no se hace. ¿Acepta voluntariamente el confinamiento forzado? Hijo de... Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed. Y el otro hijo de su madre dándole el... es la vida real, ¿eh? Así pasa. Así pasa en la vida real. Me agrada. Me agrada este DLC. Hola, César Luza, ¿cómo estás? Supiste demasiado en Latinoamérica. La neta. Yo no me podría meter una estrella. Emperador de Limón. Emperador de Limón, ¿cómo estás? Bienvenidos, déjenme un Notify, bebés. El chamuco. Solo escuché de que mataron a alguien. Mierda, güey. Oh, yo también escribo. Ay, Dios, me lo estamparon aquí, mira. Vamos a ver. La he jodido. Maldita sea, coño. Ok. Dios, ¿dónde estoy? Han podido pasar horas o semanas. El cerebro lleno de... Ellos hicieron, nos hicieron ver el motor. Tengo que conseguir ayuda, tengo que pedir ayuda. Liza, lo siento. Si muero, sé que me encontrarás. Sé que no descansarás hasta que encuentres mi cuerpo. Espero que encuentres esta cámara con mi cadáver. Espero que las pruebas en ella sirvan para hacer lo que yo no pude, exponer la verdad. Liza, cariño, lo siento tanto. La he cagado. Pensé que hacía lo correcto, pero la he jodido bien. Sí, hijo. ¿Crees que estás salvo aquí? Me... ¡Dijo que me iba a matar! ¡Dijo que me iba a matar! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Rápido! ¡No! ¡Ah! ¡Me está atacando un fantasma! ¡No! ¡Cierra de adentro! Dios mío, imagínate entrar aquí. Ojo, batería. Ni el Lucifer de Rodrigo utiliza baterías para recargar las pulsas Y. No, todavía no. Ojo, Dios mío. Hola, Omar, bienvenido. Rip your ears. Ya, yo ya había avisado. Yo ya había avisado, ¿eh? ¿Arriba? No. Tal vez tenga que grabar algo. No. No sé si salir o no. No. Adiós.
No, es que de a fuercita tengo que salir. De a fuercita. Corre, 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 corre. ¡No! Y no quiero. Déjame. A ver. Déjame a ver. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Okay. Adiós. Adiós. ¿Cómo salgo? Bueno, adiós. ¡Ah! ¡Está ahí! Pues déjame ir. Ah, ya se quitó, ya se quitó. ¿Qué onda, men? ¿Cómo andas? No puedo hacer nada. Adiós. Ay. Bueno. ¡Ah! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde? ¡Allá! ¡Maldita sea! ¡Güey! Ya no vino, ya no vino. ¡Ay, maldita sea! ¡Sí me sacó un susto ese güey! Ok, ok. ¡Hola, Sebastián! ¿Cómo estás? ¿Estás en un hospital en México? Público, amigo, público. Dice, señora, su hijo está viendo que llega hasta la radio de la prisión. Ay, Dios mío. Ay, bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel Medina? Bienvenido, bienvenido. Sí. Me dejan un Notify, bebés, como Miguel Medina. Y comparten mi directo, se los voy a agradecer bastante. O sea, tengo visiones y toda la cosa. ¿Estás bien? Aquí, aquí. Mírame, te estoy ayudando a salir. Adiós. A ver, ¿hay alguna batería para Dobby? ¿Batería para Dobby? ¿Qué? Se escucha eso y es corre. Corre, perra, corre. Necesito volver a casa. No, no. Doctores mentirosos. Okay. Bueno, acabo de presenciar un crimen. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Mamá! Aquí no me ve, aquí no me ve. Porque los fantasmas no atraviesan los metales.
Eso espero. ¡No! ¡Ah! ¡No! Ok, tuve que haber corrido, amigos. Tuve que haber corrido. Le hizo el fatality. Y sí. Ok, o sea, una vez que abres aquí, es... Vete porque el fantasma abre puertas y toda la cosa, ¿eh? Sí. Que por ahí no es. Tampoco. So. Ojo. Okay. Señorita Grant, en las siguientes semanas puede que reciba una solicitud de información de una tal Lisa Park, de Leadville, Colorado, en relación a la dimisión y hospitalización de su marido Waylon. En tal caso, envíamelas para que me ocupe personalmente. El señor Park, anteriormente el contrato 8208, dimitió debido a una enfermedad previamente no diagnosticada. Yo mismo hice una visita a la señora Park y sus hijos y les di las noticias haciéndoles saber, por supuesto, que el psiquiátrico Murkoff tendría la gentileza de encargarse del tratamiento. Pues sí, ya todavía me quieren cobrar. Ok. ¿Qué? Sí. La señora Park tuvo cosas poco menos que caritativas que decir sobre mí y la corporación Murkoff y le aseguré que podía rebatir legalmente la diagnosis de los doctores. Sin embargo, si se descubre que dimitió bajo falsos pretextos, se cancelaría su seguro, dejando a la familia con unas deudas considerables. Con suerte, lo habrá comprendido. ¡Qué hijos de su madre! Pausa. Creo que había más. Sí. Si insiste en ser una molestia o intenta verme, hágalo saber. Quiero ocuparme personalmente. Jeremy Blair. Lavo Gaming en el en unos asuntos. Okay, ¿dónde? Bueno, aquí ya no hay nada. Bueno, y al menos ya sabemos que mi esposa, o sea, la esposa de Park, no se quedó de brazos cruzados, amigos. Okay. ¿Qué pedo? ¿No puedo subir? Ojito, se escucha muy cerca. Pues tiene que ser por arriba. O sea, no hay más. Tiene que ser por ahí. ¿Qué rollo? ¿No quiere? Dice el Noctis. Pues es que ¿qué? No puedo hacer nada más. Por acá. Bienvenido a Gaming, muchísimas gracias, mi queridísimo André, creo que es André. Es que no traigo mis lentes, no me gusta usar lentes en directo.
Y estoy media ciega. Discúlpenme. Güey, pues no. ¿Será por aquí? Tendré que regresar. ¿No me puedo regresar? Se escucha muy cerca. Ahí. O tendré que, no sé, abrir algo, hacer algo por aquí. ¿No? Nada. Agárrala. Ahí está. No me deja subirme. Según yo es por arriba. O sea, no encuentro otra. ¿Alguien sabe? ¿Qué rango de killer? No, hombre, como 40 metros. A ver, ¿algo en el techo? Pues no. ¿Qué hago? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué tengo que hacer? Ay, ¿dónde te quieres subir? Es que aquí se escucha un men, o sea, debe ser por acá. Inactivo. ¡Deja de gritar! Pues yo digo que es por ahí. O sea, por ahí, miren, está clarito. Pero pues no me deja subirme. ¿Qué hago? ¡Güey! ¡Súbete! Está muy alto, al parecer. Sigue la sangre, eso nunca. Pues es que ya, o sea. Esto debe llevarme por aquí, pero... Pues no sé. ¿Para dónde? ¿Puedo agarrar esto? No. ¿Qué dice? Pues es que no... No sé. A ver. ¿Algo en el techo? Es que esto no es parte del primer juego. A ver, venía por aquí, venía por acá. Que un mono tenga algo. No. No, 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 no. Tampoco. ¿Acá? No. Güey, no sé. No, no salta. A ver. ¿Por acá?
Hay de dos. O ya lo bugueaste. O estamos bien, güey. Ay. Güey, pues no. O sea, ¿qué? Güey, no se sube. ¿Por qué? ¿Debe ser por ahí arriba? No. No sé qué hacer. Pues, de que ya, pues, ya hice todo. Debo ir para allá. Por encima, pero... Empujar una silla. Subirme aquí, no puedo. Subirme acá, tampoco. Aquí sí puedo y aquí no. Okay. Ah, no puedo. Muy bien, muy bien. Siento que iba a venir, no. Creo que sentí mal. ¿No hay nada? Tengo miedo. Nada por aquí, nada por acá. No, güey. Se lo está comiendo. Uy, güey, puso a hervir a un humano. Lo está rebanando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué estoy aquí?
¿O sí? Tranqui, tranqui. Vamos a ambientarnos. Okay, ya. ¡Qué hijos! Me asustó. Me asustó, me asustó. Con que no me haga daño a mí, mira. Hay que soltar a las esposas para... ¡Vamos, vamos! ¡Ándale! ¿Cómo que soltar las esposas? ¿Por eso? Pues... ¡interactúa con ellas! ¿O qué? ¡Ay, qué horror! ¿Cómo las...? ¿Tengo que como recoger algo o algo así? ¡Maldita sea! ¿Y entonces...? Ahí está. Ok. Nada, cerrado, cerrado. Ok. ¿Cómo suelto las esposas? Necesitaría una llave, tal vez. Güey, si me quiere matar, ¡me quiere matar! Hombre, esta cámara me ayuda un chorro. Mira, ven. Ven, saluda a la gente, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven.
Ven, ven aquí, vente, vente, vente. Pero aquí, aquí, aquí. Mira, aquí está la cámara, aquí está la cámara. Mira, voltea acá. Acá, acá, mira. Aquí está la cámara, ¿ves? Diles hola, diles hola. Hola. Es que no, no puedo. Ok, ok, ya. Respire un poco. Respire un poco. Otro día vuelvo. Sí, sí, sí. Dice que otro día, que otro día viene. Que ella deseó hacer directo en vivo. Ok. Bueno, vamos a ver el juego. Ok. Ajá. Climb, 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 climb. Imagínate cómo hice esto. Bugueando los juegos. Ok. I can smell you! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Se fue? Y todavía no puedo... Oh, todavía no puedo soltar eso. ¡Ay, maldita sea! Hay que esperar a que se vaya. Hay que esperar a que se vaya un rato. Y ya cuando se haya ido. Ahora sí. ¿Ya tienes la llave? No, no tengo la llave todavía. Hola, Brian. Chileno por chileno. El Héctor. ¡Quítate! ¡Güey, es que no sé! ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que agarrar? ¿Qué tengo que hacer? No sé.
Tengo miedo. Mierda. ¿Lo vieron? Ahí estaba. Maldita sea. ¿Qué rollo? ¿Quieres ver? ¡Cuánta voz! Mira, mira, mira. Me está persiguiendo. Ojoy. Ay, me asustaste. Okay. No quiero ayuda. No. Dios mío. Pulsa, pulsa, pulsa. Hola, Po. Ahorita le digo. Se me fue. Es que no estoy leyendo porque yo estoy aquí en qué acerada. ¿Qué decía? ¿X para qué? Ah, para ocultarte. ¿Me quieren quemar ese? ¡No! Dios mío, este men está loco. Pero loco feo, ¿eh?
Claro que iba a estar cerrada. Claro que iba a estar cerrada. Dios mío. Extracto de las grabaciones del doctor de medicina Bruce Newhouse, empleado por el Hospital del Monte Massif 5865. Padre Clark. Nunca mentiría a un servidor de Dios, así que déjenme al menos decir que haré todo lo posible para mejorar la seguridad de sus condiciones de trabajo. Todos valoramos lo que hace por nuestros pacientes y si se siente amenazado por alguien en particular, comuniquémoslo. Podemos aumentar los controles químicos, realizar una lobotomía o aplicar cualquier otro procedimiento tranquilizante. No infravalore la contribución que ofrece sus sermones a nuestros pacientes, sobre todo la profundidad y la naturaleza caótica de la hipnoterapia. Nuestros pacientes necesitan las bases sólidas de Dios y la familia. ¡La familia! se me perdió. Ahí está. No todos nuestros pobres desafortunados tienen familiares a los que recurrir, así que la carga es suya. Todos confiamos en su fe y su dedicación. Dr. Newhouse. Ok. Gracias a los que me dejan sus likes. Muchas gracias, bebés. Y a los distribuidores de contenido, de verdad, muchísimas gracias. ¿Ojo? No. ¡Oh, se cayó! Oye, ¿mentas bien? ¿De dónde se cayó? ¡Desde el techo! ¡Dios! ¡Dios santo! ¿No hay una pila aquí para Dobby? No. ¿Acá? No. Bueno. ¡Sube, sube, sube! Ahí está. Subiendo, subiendo. Subiendo, subiendo. Ahí está. Ok. Con cuidado porque si no te pasa lo que este men. Ahí viene el fantasma. No me haga daño, señor fantasma. ¿A dónde voy? ¿Subir? No puedo subir aquí. Oh, oh, oh. Por aquí, por aquí, por aquí. Como siempre hay una caja, ¿no? Que me salva. Que me salva la vida. Demonios, no sé si quiero ir ahí. ¡No! ¡Una pila! Güey. Maldita sea. Sí. Batería, batería. ¿De ahí vengo? Sí. ¿Es este men carnicero? Maldita sea. Bueno, confío en que no llegará hasta acá. Confío en que no llegue hasta acá. De verdad. No puedo regresar, no puedo regresar. No puedo regresar. No puedo regresar definitivamente. No
¿Para dónde tengo que ir? No lo sé, amigos. Ay, tengo alergia. ¿Qué dice? Te tengo en la tele y en el celular. Ay, gracias, bebecita. Te cueme. ¿Aquí hay algo? ¿Para Dobby? No. ¿Este me vieron? Que recuerden que está oscuro. Recuerden que está oscuro y que no me ve. Ya se fue. ¿Y aquí no puedo como subir o hacer algo? No. No sé si irme. Uy. I can smell you. Ahí está, mira, se buguea. Este men. Ella, déjame. Déjame irme. Miren ese men. Está dando la vuelta. Entonces va a venir para acá. ¿No hay algo como en el techo, algo que pueda hacer? No. Ay, estoy llorando porque no parpadeo. Ahí está. Ahí viene. Ah, estoy llorando. Solo anda y corre, corre. Te amo. Ah.
Ay, bien ciega yo de que, ¿está aquí o no? Nada. Okay. Seguramente me daban algunas baterías por allá, pero no tenía tiempo de quedarme a indagar con ese sujeto ahí. Está roto ahí. Batería. ¡Batería, batería! ¡Agárrala! ¡Ay, al fin! Ok, sigue la sangre, sigue la... ¡Ay, me asustó! No, no, yo ya me voy. Lo siento. Lo siento. Cierra el gas para acceder a la esclusa de aire. Ok. ¿Y cómo cierro eso? Dice, extracto 1957, comentario del informe IG, operaciones de TSB, influenciando el comportamiento humano. El uso potencial de psiquímicos en operaciones de acción política está bien reconocido, aunque no se ha investigado tan a fondo como podría esperarse. La división química incluye como objetivo de su programa al estar preparados para apoyar o llevar a cabo operaciones de ese tipo. Los métodos no químicos para efectuar operaciones de acción política también figuran en el programa. Nota, J. Lawler, 15 de abril, 1958. El extracto de MK Ultra debe presentarse ante la División de Servicios Técnicos para la elaboración de un presupuesto y la obtención de autorización para la investigación continuada del trabajo del Dr. Rudolf Wernick, empleado 14866, y el proyecto Wall Rider. La autopsia de los sujetos de las pruebas recuperados muestra que contiene químicos, tumores metálicos, pruebas de combustión subdérmica, evidencia de una elevada dosificación psicoquímica. Véase nota 92387 HS Berlin, 6 de septiembre del 38. Okay. ¿Qué rollo? Ay, de aquí vengo. Ay, ¿qué se escucha? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me va a hacer algo? No, no me hizo. Ah, no me hagas nada, por favor, señor. Ah, sí, se golpea contra la pared, ok. De que, amigo, no te pegues, no seas así. Quiérete. ¿Se me acaba muy rápido la batería o soy yo? Explorando. Explorando. Que me oculte, dice. Explorando. Que me suba, dice. O sea, ¿para allá o para allá? ¿Quién los entiende? ¡No! ¡Adiós! ¡Súbete! Ahí está. Dios mío. Thank you.
Pues es que, ¿de qué me sirve? Ya. Vamos a hacer esto. Sabio sujeto. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿O no? Todas tienen. O la mayoría, al menos. ¡No! ¡Ah! Aquí, aquí, aquí. Oh, sí, 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 sí. Abre, abre. ¿No hay nada aquí? No. ¿Cerrado? ¿Cerrado? ¡Hola, Mini! ¿Cómo estás? ¿Por qué me ponen esos sonidos cuando nada pasó? Abre una puerta. ¡Ah! Gracias, bebé, por ese like. Gracias a los que me dejan sus likes y a los que comparten mi directo. Se los agradezco bastante. Y si no lo han compartido, ¡compartan! No puedo hacer nada aquí, no. Subirme, no. ¡Maldita sea! ¡Ah, estoy sudando! ¡Ey, Diego! ¿Cómo andamos? Y Henry Terán, bienvenido. Mi concentración, exacto. ¿Cómo entró? Está la puerta cerrada, no jodas. ¡Ah! ¿Está cerrada? ¡Chungo, chungo! Por allá.
¿Para dónde? ¡Ah! ¡No! ¡Corre! Ya me regresé toda. Y yo, buenas noches. ¡No! No sé, no sé, no sé. De un lado y de otro, de un lado y de otro. No sé para dónde es. ¿Qué? ¿Estás perdida? Sí. Mucho. Cierra el gas para acceder a la escultura de aire. ¿Dónde se cierra el gas, güey? No sé. Miren, ahí está el men. Está loco. Ah. Es que no va a entrar aquí. ¿O sí? ¡Estamos perdidas! Ay, perdidas. Muy perdidas. Ahí está el men. Ay, no puede ser. ¡Ah! Sí me vio. ¡Déjame en paz! Uy, ¿para dónde? ¿Dónde malditas cierro el aire?
chungo. ¿Dónde mierda se cierra el aire? Te estoy viendo. Bocadillo, escurridizo. ¿A quién le dices bocadillo? Diablo, señorito. Déjeme en paz, por favor. ¡Pues ya fui a todos lados! ¿Qué dice? Estamos perdidas. Ya, por favor. Aliméntame, aliméntame, aliméntame. Ay, Dios mío. Por favor. Ahí está, miren. Te veo, te veo. Sé que estás ahí. Maldita sea, güey, de verdad. ¿Dónde mierda apago el gas? Ay, no. Por acá, pues de ahí vengo. No sé. ¿De dónde apago el gas? Aquí está cerrado. Dice, sigue la sangre, sigue la sangre. ¡Sí! ¡Sí! Siempre fue ahí. Maldita sea. Después de 40,000 baterías después. Gas room. ¿Una batería por ahí tirada para Dobby? No. Guardando. Llega hasta la radio de la prisión. ¿Y dónde maldita sea si está la radio? Y otra vez va a estar el men. Miren cómo se escucha. Dale con la silla. Claro, primero me tienen que desintoxicar y luego ya. Está el men. Mierda, ahí viene.
¿Para dónde será ahora? Maldita sea. ¡Uy! ¡No me vio! ¡No me vio, no me vio, no me vio! Mierda. Bueno, de ahí vengo, ajá, y luego. Oye, corre rápido. ¿Para dónde? Miren, el cuarto de ahí no es. Eso estoy segura. De allá vengo. Muy segura también. Tal vez sigue regresándome. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ay, bendito! Dios mío, Dios mío. Nada, 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 nada. Ay, ¿qué dice, bebé? A vuestras estrategias funcionaron. La intensidad de tus gritos, perdón. Dice, la vas a matar, perro. Exacto. Ay, me va a matar. O sea, ¿para qué me hacen entrar ahí si no me van a dar una batería ni nada? ¿De ahí vengo? No. Creo que vengo de acá. Sí, de acá vengo. Ok. Es que se me hace muy raro que me pongan todo este espacio y que no me den nada. De perdido, no sé. Una batería. Un algo. El baño ya fui. A ver acá. También. Ah, claro. Rum, rum, rum. Nada, tampoco.
Nada. Tengo dos baterías nada más. Me quedan solamente dos baterías. Apiádate de mí. ¿Ya he venido por ahí? Sí. De ahí vengo. No, me regresé totalmente. Me regresé totalmente. ¿Y entonces para dónde era? Nada, cerrado, cerrado. ¡Ay! Gracias, bebé. Pues de aquí vengo, ¿no? Sí, de ahí vengo. Entonces aquí. Sí, 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 yo sé que me estoy regresando. Sé que me... Pero ya había estado aquí, ¿no? Anteriormente. ¿Sí? Y que mi amigo estaba por acá. ¡Salta! Por aquí era, claro, por aquí. Oh, Dios. Casi se buguea, ¿vieron eso? No me dan batería ni nada, ¿por qué? Ay, qué mareado. Ay, no me gusta el patio, no me gusta el patio. Quiero ver si hay como algo que me den. Es una puerta, pero no la puedo abrir. ¿Por dónde me voy? ¿Por la de aquí o por la de acá? Ay, güey, qué flojera. Ay, me dio. Maldito. Okay, corre. ¿Qué hago? ¿Nada? Thank you.
Nada, arriba. ¿Dónde? ¿Sí, por acá? ¿Una batería? ¡Sí! Mierda, o sea... No sé... ¿Para dónde? Vean lo que hice. no manches, quítate. Okay, sí, por ahí es. Claro que por aquí es. ¡Claro que por aquí es! ¡Oh, Dios mío! Ay. Yo por ahí no paso. Ok. ¿Puedo abrir? No. ¿Tengo que saltar? Sí, por aquí. Maldita sea. Maldita sea, a ver si era por ahí. ¿O no? No, sí, es por ahí, estoy segura. ¿Subir? No. Subir. Oh. No. ¿Será por acá? ¿Qué pedo? ¿Qué es? No manches, jugaron básquet. No me haga daño, señor. Oh, sí. Ok, Kurt, tenemos otro y no estoy seguro de que lo puedas clasificar como desorden psicopático por proximidad. El guarda de seguridad de lo alto del bosque de la administración es el empleado más reciente y no forma parte de los pacientes que ha empezado a ver los cuentos de Wernick. Nunca fue expuesto directamente al motor, ni siquiera llegó más bajo del nivel 1 del edificio. Sería una ruptura muy grave del protocolo y la seguridad si los doctores hablaron del Wall Rider cuando un guardia de seguridad contratado podría oírles. Parece altamente improbable que se le ocurriera semejante historia mitológica a él solo. Se parece demasiado al caso del Dr. Samuel o a los anteriores a él. Una cosa es que el personal médico sano se vea influido por los delirios de sus pacientes y otra que esas creencias, no sé, que viajen por el aire. Tenemos que hablar en persona. Billings. Viajen por el aire. ¿Como el fantasma? Maldita sea.
¿Puedo abrir acá? No. Ay, no, hijo. Ok, ok. Hola, Gabriel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cuánto que va con la...? ¡Ya, Héctor! ¡Ya! ¡Ya basta! Y lo peor es que escribe a mi nombre, güey. La raza piensa que yo soy la que se está aventando esos comentarios. No, ya saben que es el Héctor. Saben que es el Héctor. Me asustó. Me asustó. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Nada? No hay nada. Y aquí ya había venido aparte. ¿Subir? Sí, subir, 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 subir. Diablo, señorita. No me dan nada. ¿Era el fantasma? Yo voy a correr. Adiós. Ay, maldita sea. Okay. Diablo, señor, ya basta. No, ahí sí me dio uno muy bueno. Waylon, you couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. Me salva. Me salva. Do me a favor and die here, Park. And die here. Okay, 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 busquemos. Ya me morí. Okay, si viene a mí, moriré. Respira. Respira. Estoy muy tensa.
destroy us. No, yo no regreso por ahí. Yo no regreso por ahí. No, no, no me da las cosas. Eso es cierto lo que dijo, ¿eh? No sé si lo leyeron, pero eso es cierto. It is true. ¿Puedo abrir? Oh. ¿El padre? ¿El padre? ¡Ay, muchas gracias, mi querido Monster, por esos 50! ¡Ey, la Verona! ¿Cómo andamos? ¡Bienvenida! Estuvo cerca, dice, ya sé. Mira, por aquí ya estuve. Por aquí ya estuve. Dice Rick, fue divertido salir al campo la semana pasada, deberíamos hacer esos viajes más a menudo. Estaba revisando algunos viejos registros del comienzo del proyecto Wall Rider y algo despertó mi interés. ¿Seguías el proyecto allá del 2010? Parece que tuvimos problemas con personal femenino que sufría embarazos psicosomáticos. ¿Algo relacionado con el mono en que el motor morfogénico interfiere en el sistema inmunológico? Me suena todo a chino, ¿es eso? Fue fatal en la mayoría de los casos y eran empleadas y no pacientes, así que se hacía algo más difícil correr un tupido velo, pero... La actividad del motor morfogénico sobre la médula de estas damas era algo excepcional y eran mujeres que nunca fueron expuestas a ninguna terapia hormonal adicional. No distingo los PPM de una patada en los dientes, pero sé leer una hoja de cálculos y los beneficios previstos del proyecto Wall Rider pueden llegar a la mitad de lo que dicen. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué no estamos experimentando con mujeres? Dios sabe que con las enfermedades mentales hay igualdad de oportunidades. Parece inmoral renunciar a semejante posibilidad de obtener beneficios. Yer. Dios. Adiós, con permiso. Saludos cordiales. Yo me voy. ¡Ah! Me asustó. No le cierres. Me encerró. Ay, no sé si ir por ahí o por allá. Uy. Uy. Primero voy a ver qué hay aquí. Dame una batería, por favor. Sí. ¡Oh! Sí me dio, sí me dio. Gracias. Muy, muy, muy amable. Maldita sea. Dios mío. Ay, ya se había abierto. Miedo. Hay locos ahí. Dice, por encima de las rodillas, por debajo del ombligo. Rebanado y cosido en la mesa de Gluskin para hacer sitio para empujar dentro, el novio será una novia. A ver, ¿qué? Por encima de las rodillas, por debajo del ombligo. Rebanado y cosido en la mesa de Gluskin.
para hacer sitio para empujar dentro. O sea, no estoy entendiendo. El novio se hará una novia. Por encima de las rodillas, por debajo del ombligo, revelado y cosido a la mesa de luz y verse si tú para empujar dentro, lo ves a una novia. Bla, 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 bla. Se repite. No sé, pero diablo, señorito. Hostia, exacto. No se vale si no lee con acento español. Viscoso, pero sabroso. Ay, sí se abrió. Que yo no sé, pero hay una puerta. Y no duraré en entrar. Cerrada. ¿De ahí vengo o no? Creo que no es. Que una pila de cadáveres. Ay, Dios mío. Peggy 18. A ver. Mira, 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 mira. Mátanos, quema el edificio. Esto es peor que la muerte. Mátanos, mátanos, mátanos. ¿Una batería? Sí. ¡Ay, güey! Me asusté. Okay. Está electrificada, así que por acá. No, 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 de ahí vengo. Bloque de administración. Tal vez si escalo. No puedo. A ver acá. Sí. Me intriga saber el por qué, si no hay nada aquí, ¿por qué me hacen venir?
A ver. ¿Y si me voy por enfrente? ¿Qué es eso? No diré nada. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿No? Pero si de ahí vengo. De ahí vengo. Sí. No, creo que sí me tengo que regresar totalmente. Sí. Aquí ya vine. Y bueno, del lado izquierdo. Está cerrado. Y... ¿no es que ya vine por acá? No, entonces sí es por acá. Pero tengo que encontrar una manera de trepar. Porque tiene electricidad. Cerrado totalmente. Cerrado también. Y acá está abierto, pero no hay nada. Ni en el techo, no. Nada, nada, nada. ¡Ay, me atoré! Ya. ¡Quítate! ¡Déjame salir! No. De que me muero así, ¿no? Es que de ahí vengo. What the fuck? Nada. Ve al bloque de administración para salir. Pues, ¿dónde está el bloque? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a los que me dejan sus likes. Muchas gracias. Quiero al menos cerrar este control. Pero... a ver, muchas gracias. Es que de ahí vengo, o sea, no... no le veo sentido. ¿Acá? No. ¡Gracias, César! ¿Cómo estás? ¡Squack!
Gracias por esos 50, muchísimas gracias. ¿Será por acá? No, pues de ahí vengo, ¿no? Sí, sí, sí. No. No, sí, aquí estaba el sujeto. Miren todo el desmadre que hizo ese men. Peggy 18. Pero si ya lo había hecho. ¿Ya lo había hecho? Mierda, 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 tiene. ¡Ah! ¡Me viene! ¡No! ¡Ah! ¡No le cerré! ¿Ay, me dejó? No, no me dejó, no me dejó. Cierrele, cierrele. ¡Ay, Dios! En ese momento, sí. Cell sintió el verdadero terror. Sí lo sentí, sí lo sentí. Sí, solo me tomó como 40,000 baterías. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Tiene una batería que me regale? Se ve algo ahí abajo. Okay. Ahí viene el fantasma. Hay que enfrentar nuestros miedos, corre. No, puro rollo. Me tuvo miedo el fantasmita. Ciérrale, ciérrale. Ciérrale porque toca. Abre, abre, abre. ¿Nada? ¿Saben qué se me olvida? Se me olvida una batería muy bella y hermosa que estaba acá. Me pareció ver ahí una batería, pero no. Fui yo. ¡Ay, tengo mucha alergia! No puedo abrir. Pero ahí estaba. Bueno, no está. No estaba. ¿Una batería para Dobby? ¡Ay! ¡No me gusta el agua! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Corre, corre, corre! Y no tuve otra más que ir hacia mi temor.
Me valió. ¿Pero acá? No. Vámonos, 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 vámonos. Por aquí había una batería, yo lo recuerdo. Aquí está. Hola, señor. ¿Cómo está? Bien muerto, hija. A ver. Okay, 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 okay. ¡Oh! Jesús de la vida. Me pareció ver una linda batería. Oh, a ver aquí. No. Ay, ya, mañana es viernes. Mañana es viernes. Así que no me importa. No me importa nada. A ver. Tú sube y corre como si no hubiera un mañana. ¡Parkour! Ahí está. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Ok, 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 ok. Ojo, porque quiero ver primero si hay algo como allá. ¿Alguna batería o algo? Ah, no había nada. Qué horror. Ok. ¿Hay alguna batería por acá? Para Dobby. Un parkour nada más. Y de este lado había unas escaleras, ¿no? Ah, no. El vacío y nada. Mira qué bonita la montaña. Vamos a hacerle zoom. Bueno. Uno, dos. ¡Parkour! ¡Súbete! ¡Súbete! Ah, yo pensé que estaba más alto. Me asustó. Perdón. Ya, ya les dije aquí, spoiler, porque yo grito y... es real. Bueno. Lo que le dijo. No, ya, definitivamente se siente el Peggy 18 porque ya casi es viernes, amigos. Déjenme mover esto. Ahí está. Ahora sí, bebecines. Déjenme pongo musiquita. Ahí está. Hasta aquí voy a dejar el directo del día de hoy. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá en el directo del día de hoy. Muchísimas gracias, en verdad. Se murió, dice César. Muchas gracias, bebé. Ahí te va un se murió para ti. Muchas gracias, gracias 50. Bebecines. Y ahora sí. Güey, no, dice Karina, güey, no. Gracias en verdad por haberse pasado. Muchísimas gracias por estar por aquí. Casi morí, pero aguanté. Gracias, bebecita. Gracias de verdad a toda mi gente de Chile. Los amo. A mis argentinos, a mis mexicanos y a todos los demás. Uruguay, Puerto Rico, Argentina. Tenemos de todo aquí, puro latino. Latino flow, latino flow. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Me retiro. Me despido de todos los que me dejan un comentario por acá, yo se los agradezco si me lo dejan, me ayuda mucho con la métrica. Y me despido poco a poco de mi querido Edward Minitoy Ledesma, Wider Galeán Minitoy, César L. Vázquez, Karina, Cristi, muchas gracias Eduardo Abarca.
Gracias, Gabriel Delgado. Gracias a todos por haberse pasado, por haberme ayudado mucho con sus likes, sus comentarios, con la compartida, con las donaciones. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo que me dan. Me retiro. Recuerden que hago directo de domingo a jueves en mi Facebook Gaming. Entonces no me esperen el día de mañana ni tampoco en mi plataforma morada. Pero voy a estar haciendo streams de ASMR a las 11:30 de la noche en mi plataforma morada los martes, jueves y sábado. O sea que ahorita mismo los veo y los espero en mi plataforma morada. AboGamingMX, así me encuentran en todas las redes. De todas maneras, en el vivo les dejo siempre mi Linktree, en donde pueden encontrar todas mis redes sociales. Y ahora sí, bebés, sin nada más que decir, muchísimas gracias por haber venido en el directo del día de hoy. Los quiero mucho. Les mando un beso. ¡Mua! Adiós, Fer, cuídate mucho. Gracias, Héctor. Edward, muchísimas gracias, mi Cristi. Belcor Clafark, muchas gracias. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos en el próximo directo. Adiós. Peggy 18.